Bienvenidos a esta nueva edición de En Persona. Hoy nos encontramos con una futbolista sanpedrina que ha trascendido por su buen juego. Hoy, en Persona, con nosotros, Ludmila Maniclair. ¿Qué tal, Ludmila? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la entrevista. No, por favor, es un placer atender a la prensa y más a la de mi localidad. Contame, bueno, ¿tu familia futbolera? ¿Viene la pasión desde la familia? Mi papá solo. Somos 5 mujeres, así que imposible que haya tenido el varón que me haya enseñado. Mi papá fue jugador de fútbol, técnico, así que cuando vio que empecé a patear las cosas, ni lo dudó y me apoyó. ¿Y tus hermanas, entonces, ninguna? Ninguna. ¿No? En su principio yo solo tengo una hermana gemela, que más o menos al principio arrancó conmigo, pero no. Y después la otra era deporte, bueno, una que jugaba el hockey, pero nada más. ¿A qué escuela fuiste? Al normal, todo. Desde el primario. Y el jardín es el jardín 1, que también me quedaron un montón de amigos. Y el normal, de primario hasta secundario. ¿En qué momento empezás a patear cosas, como decís vos? Y según mi viejo, creo que con los globos ya, creo que tenía 3, 4 añitos y ya pateaba todo lo que se me cruzaba. Y después, ya a los 8 que empecé a jugar al fútbol infantil acá en San Pedro, así que ya de antes, evidentemente, pateaba pelota. Pero en el barrio con mis amigos, amigas no, porque muy poco en ese entonces que jugaban al fútbol, pero con mis amigos todo. ¿En qué barrio vivías? En el Campito de Paraná, en Rivadavia. Ahí estuve hasta los 16 años, así que mirá si tenía lugar. Claro, tenías un espacio increíble, sí. Justito para poder practicarlo. Justo. Bueno, ¿y en qué momento, digamos, empezás a jugar a nivel, en el sentido de un equipo, digamos, no es lo mismo por ahí jugar en el potrero, quiero decir, claro que, sabes que estar en un equipo donde, digamos, uno tiene un rol, una responsabilidad? Y a los 8 fue que debuté acá en la Liga Sanpedrina con Villa y Goillo, y yo iba a entrenar por la semana ahí, me llevaba a mi papá, y solo pude jugar un partido solo, me acuerdo, contra los Andes. No me acuerdo el resultado, no sé si empatábamos, la verdad que no. Y después de ahí se armó un revuelo increíble en la ciudad porque fue el primer caso que una mujer jugaba con varones, así que ahí no pude jugar más. Y de ahí, de los 8 a los 11, que a los 11 fui a probarme a una escuelita de fútbol femenino en River, que ahí indagamos un montón, porque te digo, no era muy común el claro. fútbol femenino en ese entonces. Así que yo creo que seguí pateando cosas. Y a los 11 tuve la posibilidad y me fui a probar a una escuelita de River en Buenos Aires. ¿Y qué pasó ahí cuando te fuiste a probar? Me acuerdo el día que llegué, fue por un contacto acá de una filial de River que me mandaron al club. Y el técnico que me probó, que después me tuvo en Independiente, Coquito, un amor de persona. Ese día había entrenamiento de mayores, yo tenía 11 años, creo. Me acuerdo que entrené con las chicas de nada, categoría libre, de 18 para arriba. Claro. Y me acuerdo que tuve la posibilidad de patear un penal y la arquera me dijo, qué chiquitita, dice, yo era una pulguita, dice que lo pateó bien. Y ahí quedó con que nada, que en ese equipo obviamente no iba a jugar por la edad, y era pequeño. Así que ahí me contactaron y tuve una escuelita que... A ver, no es que era inferiores de River, era una escuelita que se hacía, que la tenía él, y solo iba a jugar los fines de semana porque, bueno, me era imposible por el colegio ir a entrenar en la semana. Claro. Me acuerdo que existían revistitas en ese momento que salía después del partido, todo el resultado, y las tiene mi papá esas revistas. Sí. ¿En qué momento accedes a jugar en equipo? Digamos, empezás a jugar en un equipo. Y a los 11... Porque en San Pedro no volviste a jugar, entonces. Jugué fútbol femenino. Bueno, debe ser después de los 8 años. Claro. Entonces, hasta los 11 que jugaba en Río Tala, el campeonato de acá de San Pedro, que había pocos equipos, que era fútbol 7. Y ya en la escuelita era fútbol 11. Con los 11 años ya debuté en cancha de 11. En todos lados me llevaba mi papá. Todo el conurbano, no tengo ni idea dónde nos metíamos, pero íbamos a jugar.
Creo que estuve 3 o 4 años, pues después llegó un momento con la escuelita, no, hasta los 14, 15, y ahí me volví y me fui a jugar a la Liga Rosarina, para San Nicolás yo. O sea que ahí ya jugué bonaerense, bueno, bonaerense era fútbol 7, pero ahí ya ingresé a la competencia de 11. Claro. Ya empecé a buscar donde había fútbol femenino competitivo. Me decís que en tu familia, bueno, tu papá es que es el impulsor, el que te llevaba, bueno. ¿Y el resto de la familia, tu mamá, tus abuelos, qué opinaban de esto en ese momento? Mi mamá mucho, hasta el día de hoy todavía rezonga que juega al fútbol, Luli. ¿Todavía crees que tenés que seguir al fútbol? Mis amigos no, me apoyaban. Mis amigas también, una mía. Lo que pasa es que hasta ese momento era como jugar acá, era como un hobby, digamos. No tenía la competencia como para llegar a algo. Pero mi mamá no, como que siempre en contra, pero tampoco nunca que me dijo no quiero que lo hagas más. Entonces, evidentemente, me terminaron apoyando. Mis hermanas encantadas, después mi sobrino también. No, es que ya vieron que tenía la tía futbolista. No había retorno, había que seguir. ¿Y los tíos, por ahí, la gente mayor, los abuelos? No, mi tío me ha ido a ver. El resto, lo que pasa es que no era muy, muy futbolera, por ejemplo, la familia. Claro. De ser fanática. No, mis abuelos, normal, no. Tranquilo, no, tranqui, sí. Lo tomaron bien. Me apoyaron, pero no eran un fanatismo increíble. Mi viejo sí me llevaba a jugar a todos lados, te digo. Bueno, pero no tuviste oposición, que fue importante. No. Eso es muy importante para una mujer, hacer un deporte que por ahí no está tan visto del lado masculino. Sí, es como la base de todo. Sin eso no puedes llegar a nada. Los entrenamientos, me decís, bueno, se entrena. Digo esto de hacer el paralelismo con lo que es el fútbol masculino, ¿no? Que uno ve los entrenamientos, las concentraciones, que se cuidan en las dietas y demás. ¿Es lo mismo para el fútbol femenino? Exactamente lo mismo. Por una cuestión de rendimiento, no porque sea mujer o varones. Si bien no es profesional el fútbol femenino acá en Argentina, no significa que uno no lo trabaje así. Por eso mismo, por una cuestión de cuidado personal. Claro. Y de que quiere rendir al máximo, y para eso hay que hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cómo es un día de Ludmila Maricler? Un día mío, sí. Ahora estoy viviendo en Capital, así que, estoy haciendo un curso por la noche, porque por la tarde entreno. Igual el entrenamiento es 3 veces por semana, por la tarde son 2 horas, 2 horitas y media. El tema que es en la boca, es decir, el tema medio que te queda en contramano, el tránsito, pero bueno. Es una forma también de que también te distraes, estás con tus amigas, hacer lo que te gusta. La verdad que hacer un deporte es muy lindo. Sí, tenerlo, no como hobby, pero la verdad que no estoy muy, muy metida, por ejemplo, bueno, con las cosas de la vida, las otras responsabilidades. Yo creo que ir ahí es otra cosa, es liberarte. Nada, la verdad que, bueno, la actividad física en sí, ¿no? Para cualquiera. ¿El desayuno? ¿Cómo es? Lácteos, me gusta mucho la. Así que no, cereales, frutas. El desayuno para mí es importantísimo. Siempre no balanceado, puedo, sí. Siempre todo. Sí, balanceado. Aparte entrenamos a las 3 de la tarde, o sea que tengo que desayunar muy temprano, porque si no, no me da el horario para el almuerzo, que también es indispensable antes de entrenar. ¿Y después a la noche cursas? A la noche curso. ¿Qué curso estás haciendo? Ahora estoy haciendo el curso de entrenador. ¿Entrenador de fútbol? Claro, bien. De fútbol, sí. Bien. Así que en el futuro, ¿pensás dirigir equipos? A ver, a mí me gusta, no solo jugarlo, me gusta mucho hablar el fútbol, analizarlo. Bueno, mi viejo fue entrenador, así que ya de chiquitita hablaba de fútbol con mi papá. Ahora está medio feo el fútbol, ya ni lo miro, la verdad que el fútbol argentino, ni lo miro. ¿Está mal el fútbol argentino para vos, o está mal el fútbol en general? ¿O hay alguna, alguna liga que te cautiva? Me gusta mucho la inglesa, el fútbol inglés. Bueno, yo creo que ahora es una de las mejores. El fútbol español, pero bueno, el Barça, Madrid y un par más. Después hay mucha diferencia. El fútbol local no, ya ni creo que ni lo miro. Salvo que sean partidos puntuales. Pero bueno, es lo que hay ahora. ¿Y cuál es tu análisis de eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Qué mejoraría vos, digamos? Hoy, mañana te dicen, bueno, mira, vos vas a conducir la AFA. Para mí, y es la AFA. Es un manejo de AFA, de política. Para mí, desde que entró la política en el fútbol, se desvirtualizó totalmente. Pero para mí, no se juega antes por amor a la camiseta. Desde que entró el dinero en el fútbol,
A ver, obviamente que un jugador dentro de la cancha no piensa en el dinero, ¿no? Va a querer ganar. Pero ya el manejo, la política dentro del fútbol, o sea, para mí desvirtualizó todo totalmente. Rosario, no, yo creo que ahí fue donde aprendí a que me den golpes y no quejarme, es donde uno se hace, porque si no, qué sé yo. Pero bien, campeones nos salimos ahí, creo que estuve un año ahí, y después el entrenador que tuve en la escuelita de River, que agarró Independiente en AFA ya, me llamó. Y ahí estuve 5 años en Independiente. Ahí ya me metí en el fútbol de AFA y lo máximo que hay en el país argentino, digamos. Después de Independiente, bueno, ahí entre ya, medio... ya estabas terminando el secundario, más o menos. Sí, ingresé a los 18, sí. De por medio tuve para irme a River, a varios clubes, pero me impedían el pase. Eso es lo complicado también de acá del fútbol argentino, que es amateur y el club te prohíbe el pase como si fuese de ellos, así que no pude. Y tuve ahí 5 años en Independiente, hasta que, bueno, entendieron que me quería ir, que no quería estar más ahí. Y pasé un año por Urquiza, Guayurquiza, y con el pase en mano me llegó el llamado para España. Que, bueno, te repito, hace 5 años atrás más o menos me habían querido, pero el Club Independiente me lo prohibió. Pedía dinero y claro. Imposible, porque era amateur, no iban a poner nada por un pase femenino. Claro. Yo de los pelos, te podés imaginar. Yo tenía ahí, creo, 19 años creo que tenía.
Aparte es como la edad justa para irte afuera y aprovechar varios años. Yo ahora cuando fui, que fue temporada 2011-2012, venía, te repito, con el fútbol medio como que no sabía. Así que nada, hice una temporada en el Barça, salimos campeonas, me sirvió mucho la experiencia, pero bueno, por decisión personal no quise hacer otra. El año pasado estuvimos charlando en algún momento y me estabas bastante enojada con el técnico. Sí, si hablo todavía me enojo, prefiero no nombrarlo, qué sé yo. Bueno, son técnicos, a todo el mundo yo creo que no le ha tocado técnicos que le han caído bien, pero bueno, había que soportarlo y seguir, ¿no? Si bien fue él el que me quiso y me llamó, tuve bastante partidos sin jugar, pero bueno, yo ya había transitado demasiado, no me iba a hacer mucha mala sangre, yo iba, entrenaba al máximo como nunca, y me iba conforme, siempre con la cabeza en alto a mi casa, y saber que había dejado todo, después ya si jugaba o no, era criterio de él. Las veces que lo hice, que no lo hice mal, lo hice bien, así que al final de la temporada, que tuvimos un torneo en Andorra, que ese fui titular los 6 partidos, anduvimos bien todo el equipo, y lo pensé porque por salir campeona jugábamos Champions League. Te podés imaginar cómo estaba yo. Y lo llamaba a mi papá todo el tiempo, y qué hago, y me dice, mirá, Luli, sos vos. Así que nada, lo pensé, y pensé primero en mí, en mi persona, en mi bienestar, y yo creo que no hubiese soportado un año más. Me mostraste una vez una foto con Gerard Piqué. ¿Cómo es? ¿Te cruzabas con estos muchachos de Puyol, Messi? O sea, ¿cómo es estar ahí, digamos? Porque es si no es el primer club del mundo, está ahí el Barcelona, digamos. Es una institución, futbolísticamente hablando. Yo no soy una persona muy fanática de cruzar a alguien y desesperarme, por empezar. Ellos entrenaban por la mañana, nosotros entrenamos por la noche. Lo cruzamos mucho los fines de semana cuando íbamos a viajar, que ellos también estaban, porque ellos almuerzan o desayunan antes de entrenar, se quedan mucho, Guardiola los tenía bastante concentrados. Así que tuve la oportunidad esas veces de cruzármelo, que me saqué foto, me gusta mucho Iniesta, que conseguí la foto y la firma de él. Pero no, los veía ahí, tuve la posibilidad de ver un entrenamiento de ellos, que nos dejaron pasar y verlo. Pero re bien todos, que cuando iba a rehabilitación me cruzaba a Xavi todos los días, ya vino a Villa. Era buen día todos los días, normal, un trato normal con todo. Yo te digo, yo no me desespero, es como, lo veo y hola, buen día, no me salía más. Lo tomabas con naturalidad. Sí, sí. Claro. A ver, no significa que no sean jugadorazos para mí, claro. Importantes, pero no soy una persona que demuestro de desesperación por cruzarme un famoso. Y ahora lo ves por televisión. Lo veías todos los fines. Yo vivía en la manzana del Camp Nou. Era el único edificio de ahí, así que iba todos los fines de semana. Teníamos un carnet y partidos de Champions, todo. ¿Veías al Barcelona en vivo y en directo? Sí. Bueno. Increíble. Impresionante. Es más, me iba antes porque me aburría. Era tan monótono el juego del Barça que 15 minutos antes me iba. Ya ganaba, iban ganando como 5-0. Sí. Pero increíble. ¿Y qué le atribuís ponerle ahora la derrota que sufrió el otro día? O sea, ¿pasa algo ahí en Barcelona para vos? O directamente una cuestión deportiva que se da, a veces uno pierde, a veces uno gana. Eso también, qué sé yo. No siempre va a ser el mismo equipo el mantenerse arriba. Es difícil, al Barça le costó, pero tiene títulos de sobra como para haber hecho historia. Tuvo muchos cambios, cambiaron de entrenador, nuevos jugadores. No deja de ser el mejor equipo para mí. Y nada, son etapas que transitan, no siempre el equipo se mantiene de un gran nivel, mismo los jugadores también. Sí, igual estamos hablando de un nivel donde una décima de error perdés un, sí. Aparte la Liga de España tampoco es tan competitiva como para el Barça mantenerse. Después tiene 3-4 partidos que son de Champions o de euro como para... Claro. Pero no, para mí es el mejor equipo igual. ¿Volvés entonces a Argentina? Uh-huh. ¿A qué equipo volvés? Me fui a Boca. Una River Platense en Boca. Me vendí un poquito. muchos amigos no lo pueden creer, mi familia tampoco. Pero bueno, tampoco fue difícil la decisión, era estar en un equipo. Yo en Argentina no había salido campeón con ningún equipo, estuve 5 años ahí Independiente. Ahí que logramos
cuarto puesto como mucho. Y nada, ya quería conseguir logros y estar en el mejor equipo, digamos, como no era jugar y bueno, juego, si gano, gano, si pierdo, pierdo. Como que quería conseguir algo ya. Acaban de salir campeonas. Sí, hace un mes le ganamos la final a River. Así que nada, obviamente yo termino el partido y si miro fútbol de hombre, miro a River. Soy de River, pero bueno, yo tampoco jugué con las mujeres de River como para sentirme culpable. Me metí acá en Boca y tengo que defender esos colores. ¿Qué puesto ocupas en la cancha? ¿Cuál es tu rol dentro del campo? Yo soy delantera, pero ahora por una cuestión de puesto y eso estoy jugando de enganche. Me decías vos que hay mucha diferencia con otros equipos. O sea, te pasa más o menos lo que le pasa al Barcelona en la Liga Española. Sí. ¿Cuántos equipos hay realmente que sentís, bueno, este partido hay que jugarlo bien porque si no podemos llegar sí, a perderlo? Tres, contado, con suerte, tres. Claro, sí. Y ahora nosotros jugamos, hay Copa Libertadores, hace 4 años, fui el año pasado con el club, y ahí es realmente, por eso es como un sudamericano, cada equipo se refuerza y es un sudamericano de clubes. Claro. Y ahí es realmente donde se mide el nivel del equipo, porque acá te digo, son 1 o 2 partidos, pero hasta ahí nomás. Y nos viene bien, qué sé yo, unos partidos un poco más, porque después cuando llegas ahí te encontrás con otro nivel y... ¿Cuál es la diferencia con Brasil? ¿Qué pasa en Brasil que juegan así como juegan los brasileños? El brasilero mismo hace la diferencia. Mujeres también es lo mismo. De por sí físicamente son unos tanques, son unos bestias. Muchas juegan afuera también, o sea que ya tienen la competencia internacional. Claro. Muchas. De hecho, Marta, que es la mejor del mundo, ha ido a varias ediciones de la Copa, la han llamado justo para ir a jugarla, marca mucha diferencia. Thank you.
sido cruel así en algún momento en la cancha con algún árbitro que te cobró en contra o algo? Sí, me han amonestado. Bueno, tuve que ir al tribunal de falta. Ah, ¿tribunal de falta? No, de disciplina. De disciplina. Mal, me comporté mal. Ese sí, no. Dio un penal, ganamos 1-0, nos dio un penal muy mal cobrado, nos empataron y de ahí le dije de todo. Chao. Roja. Y en el entretiempo lo agarró el delegado y le dijo que nada, que me necesitaban, que... Así que más bronca todavía me dio, porque si es buen árbitro, tiene la obligación de declarar lo que uno le dijo, o todo bien. Y me dio, me puso doble amarilla. No era roja. No tenía color las cosas que le dije. ¿No te tenía el perfil así de enojada? Sí. Antes no, ¿sabes que no? Y no hablaba dentro de la cancha. Yo creo que, bueno, los años te da eso, la experiencia. Y el querer ganar, ¿no? Pero sí, le dije todo. Contame, bueno, ¿estuviste en la selección? Sí, ahora hace ya va a ser 4 años que no la he visto. Pero bueno, qué sé yo, los torneos acá son cada 4 años el Mundial. Y de por medio, bueno, hubo cambio ahora de entrenador, así que están la sub-17, sub-20, están bastante dejadas, te puedo llegar a decir. ¿Cómo es jugarle a Brasil, jugar a ese nivel, digamos, con me decías, por ejemplo, que la mejor jugadora es brasileña? ¿Cómo es, digamos? Ahí jugás otra cosa. Sí. ¿No? Sin respeto, o sea, en el sentido de que ellas no van a ser más que vos. Aunque el resultado después diga lo contrario, vos una vez que vestiste la camiseta de tu país, nada, querés comerte, pasarte el mundo por delante, así te choques contra la pared, porque nos ha pasado en los mundiales y demás, nada, la adrenalina, las sensaciones que te causa eso no te lo da nada, te lo puedo asegurar. Cosas, sentimientos como eso, escuchar tu himno antes del partido, no hay otras cosas. Igual. Ahora te voy a hacer algunas preguntas vinculadas más a lo íntimo tuyo. ¿Qué cosas te desilusionan o te hacen sentir mal o te conmueven? ¿Qué cosas te duelen? Yo soy una persona que se adapta a las cosas, porque si también estás desilusionándote a cada rato es como que no avanzás. Como lo que hay es lo que hay y si te gusta tenés que seguir con esto. Obviamente que dentro del fútbol, ¿no? El femenino hay un montón de cosas que por cambiar, pero bueno, te digo, el manejo de la AFA, vos la verdad que sos el monigote y si te gusta, lo que hay es eso y si no, a otra cosa, dedícate a otra cosa. Pero muchas de las chicas, todas, lo hacen por una cuestión de pasión, de que hace lo que a uno le gusta y así haya cosas que no nos haga bien o que siempre te estés tirando todo el esfuerzo que uno hace durante el año, hay que seguir y de las pequeñas cosas que van dando su fruto, ¿no? Yo creo que seguí y tuve la suerte de haber jugado afuera, de haber compartido viajes con muchas amigas, hacerme muchas amistades, conocer lugares que yo creo que sin el fútbol eso no lo hubiese podido hacer. Y te digo, tuve toda las encontras posibles, más en ese entonces por el machismo, las hay también ahora, pero bueno, yo siempre adelante, siguiendo haciendo lo que me gusta y nada, disfrutando. Por eso te digo que si te pones a resignarte de todas las cosas que hay a tu alrededor, no logras nada. ¿Y qué cosas son? Bueno, además, el fútbol es algo que te deleita, que te enamoró. ¿Qué otras cosas de la vida te dan placer? Me gusta viajar, bueno, yo creo que a raíz del fútbol, ¿no? Me encanta viajar, compartir en familia, obviamente, de amigos, salir, ir a bailar, obvio, como a todo. Pero nada, más que nada eso. Cuando viniste de España a Argentina, digamos, la diferencia de liga, las diferencias en general. No es que llegué y vi las diferencias, o sea, yo ya sabía cuáles eran antes de ir a España, porque jugué 6 años acá en AFA, y sabía que esto no iba a cambiar mucho si no se cambian las cosas de arriba. Es un progreso, no es que un día para el otro. Hay 32 equipos, bueno, en España es todo el país, por ejemplo, también por una cuestión de territorio, de que es mucho más chico y las distancias son más cortas. De que iba a volver y iba a decir, iba a ser igual que allá. O sea, yo sabía con qué me iba a encontrar y era mi decisión
querer seguir jugando, ¿no?, acá en el país. Pero no, la verdad que estoy muy cómoda acá en el club. Dentro de todo nos atienden muy bien, nos dan muchas cosas por parte del club Boca. Así que no me puedo quejar. No voy a decir que me voy a hacer hincha de Boca porque me lo están diciendo, porque voy a la cancha a verlo, pues nos dan entrada y bueno, me gusta el fútbol, voy a ver. Ya no, porque son horribles, pero no, la verdad que muy, muy contento, porque tengo muchas amigas y me siento bien haciendo lo que me gusta todavía. Y cuando, por ejemplo, ahora jugaron la final con River, no sé si metiste un gol o no, pero cuando le metes un gol a River, ¿qué te pasa a vos como River Platense? No sentí que le estábamos metiendo un gol a River, sino que le estábamos metiendo un gol al equipo de tu rival que le está ganando la final. Lo festejé, lo grité, no te voy a mentir. Porque yo estaba defendiendo esos colores y tenías que ganar el partido, pues si no, es como hacerle un gol y no gritarlo, es como que no te está entregando 100% ese partido. No, directamente no lo tendría que haber jugado. Si me iba a suceder eso, no lo tenía que haber jugado. Pero no, yo no es que me ponía la camiseta y tenía ganas de defender esos colores, pero entraba a la cancha y quería ganarle al rival que tenía enfrente, sin importar quién era. En el futuro, Ludmila Maniclair, entrenadora. ¿Cómo te ves? Falta, qué sé yo. Todo lo que transité y la experiencia que viví tampoco significa que... Pero me falta todavía por aprender y cosas así. Ojalá, no lo tengo ahora en mente porque mi idea es seguir jugando, ¿no? Y seguir aprendiendo. Pero ojalá pueda transmitir todo lo que viví y lo que sé en algún equipo. ¿Entrenadora de 4-4-2 o ofensiva? No, a ganar. No. La primera defensa. Atacar, qué sé yo. Me gusta. Ir a tomar el partido. Sí, o sea, plantear el tuyo y ganar al rival. Después te acomodás, qué sé yo. Si ve que es superior a vos, a tirar la colita atrás. Lo mismo para que no te haga muchos goles. Claro. Lo mismo que haces como jugadora. Claro. O sea, todo se va dando a ver si vos tenés un... Si bien tenés que armar un estilo de juego en tu equipo, después te tenés que acomodar el sistema al rival. Sabes que hay muchas personas que nos ha pasado con distintos entrevistados que o los conocían, pero no sabían mucho de estas otras facetas que terminan de componer la personalidad, o directamente no los conocían por ahí que había un sanpedrino que hacía determinada cosa. Creo que, y es la idea, que a partir de ahora... te conozcan más en San Pedro. Ahora me van a mirar, me van a decir lo que sé de vos. No. Puedes hablar con cualquier amiga mía que todo esto que estoy contando lo sabe. Soy una persona que abierta y no tengo ningún problema a nada. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, agradecido a ustedes de esto también.